en Selva, estamos con Jacinto Carrizo, entrenador de americano, en la previa de esta gran carrera para el próximo domingo en Selva. Buenas tardes, Jacinto, gracias por atendernos y contanos cómo marcha todo para el domingo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, bien. O sea, que hemos tragado soles, calores acá, pero nos están atendiendo bien, el lugar lindo. Ahora nos toca un poco de lluvia, pero bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ¿cómo fue el viaje con el caballo de Catamarca acá hasta Selva? Bien, también gracias a Dios viajamos bien. Llegamos a las 5 de la mañana acá, todo bien, todo se bajó bien hasta ahora, está todo bien, esperando nomás que llegue el momento. Sí, una carrera muy comentada y muy importante, ¿no? La que está por correr el próximo domingo, ¿no? Sí, está comentado por todos lados de la carrera y espero que podamos hacer que salgan todas las cosas bien para quedar bien a Catamarca y bueno, y que gane el mejor, como siempre dije, el mejor de los tres, de los dos tordillos y de mi negro. Y todo está bien y bueno, invitar a todo Catamarca, como siempre le invité, para que vengan a acompañarme y vienen, así que, y bueno, y esperar nomás que salga todo bien, como va. Ha llegado el caballo a un nivel muy importante, ¿no? El que está por competir y bueno, tener la posibilidad de estar presente en esta gran carrera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está en un nivel muy lindo el caballo, está corriendo bien el caballo, pasándolo con un momento muy, muy lindo y creo que van a seguir los triunfos si Dios quiere, si, como él sigue nomás. Un caballo sano, un potro sano, así que esperemos nomás que sea los triunfos. Bueno, Jacinto, te agradecemos por estas palabras y por habernos mostrado el caballo. Y bueno, que sea lo mejor para el domingo, para vos y bueno, que gane el mejor, ya que los tres, por supuesto, corren para ganar y va a ser una multitud aquel domingo en Selva y nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Meta, gracias. Quiero mandar un saludo a mi vieja, a mi hijo y a toda mi familia, todo completo, y a mis hermanos, Pichi, que los tengo ahí en el cielo, que siempre me acompañan en todo, así que meta, nos vemos el domingo. Gracias, Jacinto. Gracias.